Capítulo 586. Un soldado y un nazi. La noche cayó sobre la Torre Vogue como una pesada cortina, proyectando largas sombras sobre la elegante arquitectura. Stan Egar, director ejecutivo de Vogue, llegó en un helicóptero que aterrizó en la azotea. Su primera tarea fue reunir a todos los miembros restantes de los siete para obtener algunas respuestas. Translucent, recientemente dado de alta del hospital después de su brutal encuentro con Peter y MJ, estaba sentado incómodo, curándose la herida pélvica. Maeve permaneció de pie con una expresión estoica, mientras Black Noir surgía en las sombras, su presencia silenciosa era inquietante. Stan miró al desaliñado Translucent y le preguntó, ¿qué te pasó? Translucent hizo una mueca, acariciando su ingle vendada. Esa perra me castró. Ahora prácticamente soy un maldito eunuco. El ceño de Stan se frunció, pero siguió adelante. ¿Y dónde estaba el resto de ustedes durante este caos? Maeve dio un paso adelante con voz firme. Durante el ataque de Translucent, estaba en casa durmiendo. Pero para el ataque que tuvo lugar hoy, acompañé a MJ, Peter y Starling hasta aquí para su reunión con Madeline. Sin embargo, no me invitaron a la reunión, así que fui. Lo siguiente que sé es que recibo llamadas diciendo que Madeline está muerta y que Homelander no se encuentra por ningún lado. La mirada de Stan pasó de Maeve al paisaje urbano más allá de la ventana. Veo, Maeve continuó, detallando todo lo que sabía. Y ahora que toda esta información ha salido a la luz, hay manifestantes reuniéndose afuera del edificio. Stan se acercó a la ventana, sus rasgos severos se reflejaban en el cristal. Mientras miraba hacia abajo, lo recibió un mar de caras enojadas, carteles y pancartas que condenaban a Vogue por sus oscuros secretos. El ruido de la protesta impregnó el aire, llegando hasta el corazón mismo de la torre. Esto es inaceptable. Demasiado inaceptable, murmuró Stan, su mente corriendo para contener las consecuencias. Translucent interrumpió con un gemido de dolor. ¿Podemos hablar de mi situación? Necesito una compensación por esto. Stan volvió su mirada hacia Translucent, sin impresionarse. ¿Nos enfrentamos a una crisis y te preocupa la compensación? Concéntrate en el panorama general porque al ritmo que van las cosas, pronto te quedarás sin trabajo, sí, lo que sea. Translucent chasqueó la lengua y miró hacia otro lado, claramente infeliz. Mientras Translucent se enfurruñaba como un adolescente hormonal, de repente, las puertas se abrieron de golpe tomando a todos con la guardia baja. Una desconocida mujer de cabello castaño vestida con un disfraz de superhéroe negro y rojo entró en la habitación, su presencia electrificada crepitando en el aire. Stan Egar, ignorando a los confundidos héroes en la habitación, inmediatamente preguntó, ¿lo trajiste? Stormfront asintió, su mirada fija. Siguiéndola, otra figura surgió de las sombras, sorprendiendo a todos con su presencia. Soldier Boy, el primer superhéroe estadounidense y el más poderoso antes de que apareciera Homelander, apareció ante ellos, luciendo tan joven como lo retratan los libros de historia. Aunque también parecía un poco desaliñado y descuidado. Estaba exactamente donde dijiste que estaría, dijo Stormfront, lo que pareció irritar a Soldier Boy. Hablemos de eso, ¿de acuerdo? Dice mientras se acerca, mirando directamente a Stan. Si supiste exactamente dónde estaba todo este tiempo, ¿por qué diablos no viniste a buscarme antes? Y en 1984, Soldier Boy y su equipo fueron enviados a una misión fuera del país, pero no sabía que su equipo aprovecharía un ataque soviético como una oportunidad para traicionarlo. Después de luchar contra enjambres de enemigos, Soldier Boy pronto se vio emboscado por sus compañeros de equipo que lanzaron un ataque brutal contra él. Aunque dio una buena pelea, incluso logró quemar parte de la cara de Noir con un auto en llamas y causarle daño cerebral con su escudo, el equipo logró noquear a Soldier Boy y luego lo entregó a los rusos, donde desde entonces ha vivido como una rata de laboratorio. Por supuesto, Vogue encubrió su muerte afirmando que Soldier Boy había muerto como un héroe, sacrificándose para detener una fusión nuclear en Oyo. Stan, reconociendo la gravedad de la situación, había llamado a estos pesos pesados para salvar el caos que había estallado dentro de Vogue, pero llamarlos también parecía traerle aún más problemas. Y Stan se volvió para reconocer al chico soldado, su rostro tan ilegible como siempre. Nos enteramos de tu cautiverio hace unos 20 años, pero en ese momento se te consideró sin importancia. Soldier Boy frunció el ceño, todo su ser vibraba de rabia. ¿Sin importancia? Soy el super más fuerte que jamás haya existido, pequeña mierda llorona. Eran. Stormfront habló de repente.
¿Qué carajo acabas de decir? Preguntó el chico soldado con brusquedad. Eras el superhéroe más fuerte, pero eso ha cambiado. Ella aclara, con una sonrisa engreída en su rostro. Volviéndose hacia Stan, el chico soldado pregunta. ¿De qué está hablando? Stan se volvió hacia Stormfront. ¿Quieres ser tú quien se lo diga? Preguntó, señalando hacia el chico soldado. Los labios de Stormfront se curvaron en una sonrisa engreída mientras hablaba, revelando la revelación que sacudiría los cimientos mismos de la comprensión de Soldier Boy sobre su propia vida. Homelander, que es básicamente tu reemplazo pero mejor, es nuestro hijo. ¿Has oído hablar de él? ¿O los rusos te mantuvieron en la ignorancia? Un silencio de asombro envolvió la habitación. Los ojos de Soldier Boy se abrieron y sus rasgos se contrajeron en una mezcla de sorpresa e incredulidad. Estaba congelado, incapaz de comprender la bomba que le lanzó una mujer que ni siquiera reconocía. ¿Homelander, es nuestro hijo? Chico soldado finalmente logró pronunciar, el peso de la revelación cayó pesadamente sobre él. Stan asintió, manteniendo su comportamiento sereno. Cuando moriste, usamos tu esperma y uno de sus óvulos para crear al superhéroe más grande que el mundo haya visto jamás. Homelander. La habitación crujió de tensión mientras Soldier Boy, Translucent, Maeve e incluso el generalmente estoico Black Noir luchaban con la enormidad de la revelación. Las implicaciones del verdadero origen de Homelander flotaban en el aire como una tormenta esperando desatar su furia. Por eso te trajimos aquí. Dijo Stan, llamando la atención de los Soldier Boys. Su hijo ha sido secuestrado. Necesitamos encontrarlo antes de que se meta aún más en problemas. Soldier Boy, sin embargo, fue el epicentro del torbellino emocional. Apretó los puños y apretó la mandíbula mientras procesaba la traición y la manipulación que habían definido su vida. ¿Secuestrado? ¿A quién carajo le importa? Es un hombre adulto, la voz del chico soldado temblaba de ira. Fui traicionado por mi propio equipo, entregado a los rusos y abandonado para pudrirme como una rata de laboratorio durante décadas. Y tú, tienes el descaro de pedirme ayuda con un experimento científico de un niño que ni siquiera conozco. Él es nuestro hijo, Stormfront frunció el ceño ante su palabra. Espera un segundo, el chico soldado de repente se dio cuenta de quién era ella. ¿Eres Liberty, no? ¿Te ves, diferente? Bueno, una chica tiene que cambiar las cosas de vez en cuando. Stormfront se encogió de hombros. Stormfront, al igual que Soldier Boy, apenas ha envejecido desde la Segunda Guerra Mundial, cuando ambos recibieron sus dosis del compuesto V. Aunque su nombre y estilo de superhéroe conocidos parecían estar funcionando, ya que Soldier Boy apenas la reconoció. Presionado por el tiempo, Stan dio un paso adelante, con tono mesurado. Soldado, entendemos que esta revelación es mucho para asimilar, pero necesitamos su ayuda para encontrar a su hijo. Cueste lo que cueste, indique el precio. El chico soldado, todavía hirviendo de resentimiento, los miró furioso. ¿Crees que tirarme dinero hará que todo esté bien? Después de lo que me hiciste. Stormfront, siempre pragmático, intervino. No solo estamos ofreciendo dinero. Te ofrecemos literalmente cualquier cosa que Vogue pueda dar. Lamentablemente, a diferencia de ti, Homelander es un sujeto de prueba demasiado valioso para caer en manos enemigas. Stan asintió junto a ella. Sí, es necesario traerlo de regreso o incinerarlo después de su muerte. El chico soldado vaciló, las emociones contradictorias eran evidentes en su rostro. ¿Sabes qué? A la mierda. Te ayudaré, pero estás pagando un ojo de la cara por mis servicios, y quiero un favor de Vogue, que cobraré cuando lo necesite, diciendo que haz una cosa por mí, no importa lo que sea, Stan asintió, reconociendo el compromiso. De acuerdo. Ayúdanos a recuperar a Homelander y nos aseguraremos de que obtengas lo que desees. Dinero, recursos, venganza, considéralo todo sobre la mesa. Stormfront agregó con una sonrisa maliciosa. Bueno, salgamos y encontremos a nuestro hijo, papá, tenemos mucho tiempo perdido que recuperar. El ceño de soldado se suavizó, un atisbo de lujuria parpadeando en sus ojos. Está bien, pero ¿cómo se supone que vamos a encontrarlo? Stan toca un botón en la mesa, que ilumina una pantalla en la pared que muestra una ubicación GPS precisa. ¿Homelander tiene un chip de seguimiento? Maeve murmuró en estado de shock. ¿Él sabe sobre esto? Preguntó, sabiendo que a él no le agradaría tal cosa. No. Stan sacudió la cabeza mientras ahuyentaba a todos fuera de la habitación. Ahora, ve y trae de vuelta a ese chico inútil.
Vivo o muerto, no me importa, pero no dejes ninguna muestra. Su ADN es demasiado valioso. Mientras el equipo se preparaba para partir, Maeve sacó discretamente su teléfono y envió un mensaje de texto de advertencia, escribiendo lo más rápido que pudo antes de seguir a los nuevos miembros de su equipo. En un campo abierto, lejos de miradas indiscretas, el teléfono de Peter vibró con el mensaje de Maeve, advirtiéndole sobre el equipo de Vogue que se acercaba. No esperaba que ella intentara ponerse de su lado en lugar de Vogue, pero de todos modos apreció la información. Echó un vistazo al mensaje de texto, Peter guardó su teléfono y volvió a la razón por la que estaba aquí en primer lugar. El cuerpo sin vida de Homelanders yacía a sus pies, listo para ser eliminado. Peter, que originalmente planeaba incinerar los restos, ahora decidió esperar la inminente llegada de Soldier Boy y Stormfront. Soldier Boy no es tan malo, así que podría mantenerlo con vida dependiendo de cómo actúe. Pero Stormfront tiene que desaparecer. Después de todo, no puedo prescindir de los nazis. Steve se enojaría si se enterara. Peter murmuró mientras conjuraba una silla y se sentaba junto al fallecido Homelander, esperando que llegaran sus invitados. Capítulo 587. Golpeando a un nazi. Un helicóptero Vogue de estilo militar surcó el cielo nocturno, su rítmico golpeteo fue acompañado por el distante zumbido de la ciudad. En el interior, los restos de los siete, Translucent, Maeve y Black Noir, estaban sentados en un silencio incómodo. Stormfront y Soldier Boy, sus aliados contratados para esta misión, agregaron un aire de tensión mientras se dirigían a la ubicación GPS de Homelander. Soldier Boy, incapaz de resistir la oportunidad, se inclinó hacia Stormfront con una sonrisa maliciosa. «Sabes, formamos un gran equipo y nos apresuramos a salvar a nuestro hijo juntos. ¿Qué tal si celebramos nuestra victoria con un poco de diversión después de la misión, solos tú y yo? Te prometo que será una noche que no olvidarás». Los ojos de Stormfront se pusieron en blanco ante el torpe intento de coquetear de Soldier Boy. «Guárdalo, soldado. Estamos aquí por un trabajo, no por tus ridículos intentos de echar un polvo». Sin inmutarse, el chico soldado siguió adelante, con un brillo perverso en sus ojos. «Vamos, después de rescatar a nuestro hijo, ¿qué tal si tomamos una copa? Conozco un gran lugar, o al menos solía conocer un gran lugar, quizás todavía esté abierto». Ha pasado un tiempo después de todo. Stormfront suspiró, visiblemente molesto. «No estaba interesado en ti hace 70 años, y no estoy interesado ahora». Ella dice, mirándolo fijamente a los ojos. «Así que mantén la boca cerrada y concéntrate en la tarea que tienes entre manos. Y si no te detienes, podría tirarte de este helicóptero». Mientras hablaba, de repente, la puerta del helicóptero al lado de Soldier Boy se abrió por sí sola, acentuando la amenaza de Stormfront. Soldier Boy chasqueó la lengua molesto. «Maldita perra mojigata», murmuró mientras se daba la vuelta, provocando que Stormfront pusiera los ojos en blanco mientras cerraba la puerta. Los miembros restantes de los siete intercambiaron miradas de incredulidad, todavía procesando la revelación explosiva de que estas dos personas eran padres de Homelanders. Era una situación extraña, que sin duda empeoraría aún más cuando Homelander se enterara. Mientras el helicóptero continuaba su viaje, Stormfront no pudo evitar expresar su frustración por la situación. «¿Por qué estoy atrapado en esta lata voladora con todos ustedes? ¿Puedo volar yo mismo, por el amor de Dios?», Maeve, rompiendo su silencio, respondió. «Si vuelas delante de nosotros, podría alertar a las personas que capturaron a Homelander. Necesitamos el elemento sorpresa. Sin mencionar el hecho de que fueron capaces de derrotar a Homelander en primer lugar. Lo que significa que tendremos que trabajar juntos si queremos seguir con vida y completar la misión». Por supuesto, Maeve simplemente estaba hablando fuera de sí en este punto. Sabía que no tendrían el elemento sorpresa ya que advirtió a Peter de su llegada. Y también sabía que no podrían completar esta misión, ya que sus oponentes eran demasiado fuertes, razón por la cual envió ese mensaje en primer lugar. Vogue es un barco que se hunde y estaba listo para saltar al bote salvavidas más cercano. Stormfront refunfunó, reconociendo de mala gana la lógica detrás de las palabras de Maeve. «Bien, tienes razón», murmuró mientras ella y el resto de los pasajeros descendían a un silencio incómodo. Aunque ese silencio pronto fue roto por Soldier Boy, quien se volvió hacia Translucent con una mirada curiosa en su rostro. «Entonces, ¿perdiste el pene y las pelotas, eh?». Translúcido, incapaz de contenerse, respondió. «Que te jodan». El helicóptero Vogue descendió a unas pocas millas de la supuesta ubicación de Homelander.
el equipo desembarcó y el suave ruido de sus botas golpeando el suelo señaló la transición del aire a la tierra. La decisión de recorrer a pie el tramo restante fue unánime. Mantener el elemento sorpresa era crucial, aunque no significara nada ya que Maeve ya los traicionó. A través de los densos bosques, caminaron con cautela, las sombras jugaban una mala pasada a sus sentidos. Stormfront, cada vez más impaciente, sacó su teléfono e intentó publicar una actualización en Twitter para sus muchos seguidores. La frustración se dibujó en su rostro cuando la mala conexión le impidió compartir sus hazañas. El grupo avanzó hasta que emergieron a un campo abierto bañado por la luz de la luna. Allí, un espectáculo inesperado los recibió. Peter, sentado en una silla de jardín de plástico blanca, levantó la vista de su teléfono con expresión aburrida. A su lado, yacía el cuerpo sin vida de Homelander, maltratado y manchado de sangre y tierra. Los ojos de Stormfront se abrieron al ver el cadáver de su hijo, una mezcla de fascinación y decepción cruzó sus rasgos. Su parecido ario, pelo rubio y ojos azules, parecía cautivarla, un orgullo retorcido escondido detrás de su aparente dolor. Peter, indiferente, guardó su teléfono y se quejó de su tardanza. Os tomó mucho tiempo. Estaba empezando a pensar que nunca lo lograríais. Su comportamiento casual envió escalofríos por las espinas del equipo que se acercaba, al darse cuenta de que su enemigo podría haber anticipado su llegada. Stormfront, dividida entre el dolor y una fascinación morbosa por su hijo caído, no podía apartar los ojos de la forma sin vida de Homelander. Mientras el equipo procesaba la espeluznante escena que tenían ante ellos, Peter se levantó de su asiento con una sutil sonrisa en sus labios. Ustedes realmente me hicieron esperar. Tuve que recurrir a navegar por TikTok para evitar el aburrimiento. ¿Saben? Encontré a este tipo llamado Beavo, que simplemente se traga toda su comida sin masticar. El tipo está constantemente al borde de muerte asfixiada, Soldier Boy, suspirando molesto al ver a su hijo fallecido, levantó las manos con frustración. ¿Ya está muerto? ¡Qué decepción! Peter se rió entre dientes, con un brillo oscuro en sus ojos. ¡Au! No seas tan duro con él. Hizo lo mejor que pudo, pero lamentablemente estaba demasiado débil. Supongo que algo así como su padre. Después de todo, la manzana no puede caer muy lejos del árbol. Sus palabras flotaron en el aire, una revelación macabra que torció el cuchillo del dolor por Stormfront. Stormfront, finalmente rompiendo su silencio, dio un paso adelante, su voz era una mezcla escalofriante de tristeza y fervor. Mi hijo, mi perfecto chico Ario. ¿Qué le has hecho? Mientras la ferviente exclamación de Stormfront flotaba en el aire, la revelación de sus retorcidas ideologías sorprendió al grupo, incluido Peter, quien hábilmente fingió que no lo sabía ya. Oh, Vogue también contrata a nazis. ¿Qué empresa tan diversa trabajan todos? Deben estar orgullosos. Peter se burla, con una expresión escandalosa en su rostro. Bueno, si ya están contratando héroes criminales dementes, entonces supongo que los nazis no están tan lejos, ¿verdad? Las miradas de todos se volvieron hacia Stormfront, pero fue Black Noir, el único miembro no blanco del equipo, aunque nadie podía verlo, quien dio un discreto paso alejándose de Stormfront. Su confesión inadvertida planteó preguntas incómodas sobre su carácter. Soldier Boy, visiblemente perturbado por su desliz, se volvió hacia Stormfront con el ceño fruncido y su voz severa. ¿Eres realmente un nazi? El desdén en sus ojos reflejaba el odio que albergaba hacia quienes abrazaron tales ideologías durante la Segunda Guerra Mundial. Haciendo caso omiso de la pregunta, Stormfront se levantó del suelo, crepitando con electricidad, su mirada fija en Peter con una mirada mortal. Si las miradas mataran, entonces estaría muerto un millón de veces. La tensión en el aire aumentó cuando la electricidad, que bailaba a lo largo de su cuerpo, comenzó a converger en sus manos, preparándose para atacar. Peter levantó la mano e intervino antes de que la situación pudiera empeorar. Espera un minuto, tiempo muerto, tiempo muerto. No nos dejemos llevar todavía. Luego se volvió hacia Maeve y le ofreció un gesto de asentimiento. Gracias por la información, Maeve. Puedes reunirte con MJ y Starlight mientras yo me ocupo de esto. Sin previo aviso, Peter agitó la mano y abrió un portal giratorio bajo los pies de Maeve. Ella desapareció a través de él, enviada a un lugar seguro gracias a la gratitud de Peter por la advertencia oportuna que le había brindado. Aunque su advertencia no le salvó la vida ni nada, ciertamente le dio la oportunidad de matar a más héroes corruptos.
Sin su mensaje oportuno, Homelander y su chip de rastreo ya estarían incinerados, y el equipo que lo precedió nunca habría llegado aquí. Cuando Maeve desapareció y el portal se cerró detrás de ella, el grupo comenzó a darse cuenta de la razón por la cual Peter parecía estar esperando su llegada. Maeve, un miembro de confianza de los siete, los había traicionado. Al instante, un coro de maldiciones surgió de la boca de Translucent: no puedo creer que esa perra realmente nos haya vendido. El acto de traición de Maeve arrojó una sombra de desconfianza entre el ya incómodo equipo. Volviendo al grupo, la sonrisa de Peter se hizo más amplia. Ahora, pongámonos manos a la obra, ¿de acuerdo? Con eso, desapareció en un borrón de velocidad, reapareciendo junto a Stormfront en el aire. Los ojos de Stormfront se abrieron en shock cuando su puño chocó con su estómago, enviándola a toda velocidad hacia la línea de árboles. Los árboles se astillaron y se estrellaron cuando ella desapareció de la vista. Los miembros restantes de los siete, Soldier Boy, Translucent y Black Noir, observaron con asombro, incredulidad y ansiedad. Aunque se les informó sobre las habilidades de Peter e incluso se les mostró un video de él peleando, verlo de cerca fue una experiencia completamente diferente. ¿Qué pasa? Preguntó Peter mientras aterrizaba a unos metros delante del grupo, con las manos casualmente en los bolsillos. Pensé que ustedes habían venido aquí para pelear. ¿Qué están esperando? Capítulo 588. Repuesto 2 y mata al resto. Stormfront salió de la línea de árboles, con sangre goteando de su boca, una manifestación de sus heridas. Los relámpagos bailaron alrededor de su cuerpo, una exhibición caótica de su poder eléctrico. Con un gruñido salvaje, cargó hacia Peter, impulsada por una mezcla de dolor y rabia. Dos enormes árboles se alzaban detrás de ella, manipulados por su telequinesis. Con un movimiento de muñeca, los arrojó hacia adelante, con el objetivo de aplastar a Peter bajo su colosal peso. Los árboles se elevaron por el aire, guiados por la siniestra intención de Stormfront. Sin embargo, Peter, con calma y confianza, observó la amenaza entrante. El tiempo pareció ralentizarse cuando atrapó sin esfuerzo el primer árbol, con los músculos tensos con el mínimo esfuerzo requerido. Balanceando el árbol capturado, apartó hábilmente el segundo, redirigiendo el peligro con un movimiento elegante. Stormfront, sin inmutarse, continuó su asalto aéreo. Mientras ella se elevaba hacia él, Peter balanceó el árbol una vez más, conectando con un impacto satisfactorio. El Stormfront electrificado fue enviado girando por el aire como un cometa desorientado, con una expresión de dolor grabada en su rostro. Mientras Stormfront se alejaba volando como un jonrón, Peter arrojó el árbol a un lado con indiferencia. Su atención se centró en los miembros restantes de los siete, Translucent, Black Noir y Soldier Boy. El campo de batalla ahora rebosaba de una atmósfera tensa, cada héroe evaluaba al otro. Peter, ileso y extrañamente sereno, se enfrentó al trío que tenía delante. Saben, en realidad hay dos de ustedes a quienes no me importaría perdonar, pero el resto definitivamente van a morir esta noche. Comentó con una sonrisa, sus manos regresando casualmente a sus bolsillos. El chico soldado estaba furioso ante las palabras de Peter, viéndolas como una clara falta de respeto a su fuerza. ¿Perdóname? ¿Estás loco? Mientras tanto, Translucent y Black Noir intercambiaron miradas inseguras, preguntándose de cuál de ellos estaba hablando. Por supuesto, Peter estaba hablando de Black Noir y Soldier Boy. Y primero, Black Noir es quizás el miembro más temido de los siete, además de Homelander. A menudo lo envían por sus letales habilidades de combate, su crueldad, su casi indestructibilidad y su extraordinaria fuerza. Si bien es completamente despiadado con sus oponentes, parece tener debilidad por la vida inocente, como se muestra en el programa. Su compasión también se extiende a los animales, algo que siempre era agradable de ver. Pero a pesar de mostrar capacidad de compasión hacia los demás, Noir ha demostrado que no duda a la hora de utilizar fuerza letal para eliminar objetivos o matar a cualquier testigo que pueda suponer un problema potencial. Por supuesto, a Peter no le importaba la crueldad hacia sus enemigos, pero los espectadores inocentes son una historia completamente diferente. Y, por supuesto, el Capitán América se mata a sí mismo, chico soldado. El niño soldado que el mundo conoce es un héroe patriótico que representa los valores de valentía, diligencia, sacrificio y excepcionalismo estadounidense, y muestra humildad cuando lo felicitan por sus hazañas en la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, en realidad es un individuo arrogante, pomposo y machista, pero todavía tenía cierto nivel de humildad en sus primeros días. En realidad, comenzó como un hombre con nobles intenciones de proteger y servir a su país, pero luego descendió a la villanía debido al poder. En su infancia y juventud, Soldier Boy fue un niño con problemas. Desorganizados, indisciplinados e irresponsables. Estos eran rasgos que disgustaban gravemente a su padre abusivo, quien lo veía nada más y nada menos que una simple decepción y lo consideraba indigno de llevar el apellido familiar. El trato que le dio su padre dejó una profunda huella en la personalidad de Soldier Boy, persiguiéndolo durante toda su vida. La dureza y el rechazo de su propio padre, incluso después de convertirse en un héroe mundialmente famoso, lo dejaron amargado y moldearon el hombre que es hoy. Se convirtió en un individuo caracterizado por la arrogancia, la insensibilidad y la imprudencia, proyectando un aire de superioridad masculina. Y por desgracia, las cosas no pintaban tan bien para el resto de la plantilla. Stormfront y Translucent morirían esta noche ya que uno de ellos es un nazi que disfruta asesinando razas de personas que no son la suya, tal como mató a un edificio de apartamentos entero lleno de personas en el programa. Mientras tanto, el otro es un pervertido al que odia la esposa de Peter. Lo siento, amigo, pero tú también tienes que ir, le dieron la oportunidad de salir corriendo y evitar la atención de Peter, pero lamentablemente decidió no aprovecharla y vino aquí. Noir y Soldier Boy técnicamente merecen morir, pero no me importaría darles otra oportunidad si realmente están dispuestos a cambiar, pensó Peter mientras sus sentidos de araña de repente comenzaban a hormiguear. El chico soldado, ofendido por la declaración de Peter de perdonarlo, cargó hacia adelante con el escudo en la mano. El ruido sordo de sus botas resonó en la tensa atmósfera. Con un rugido, agitó su escudo hacia Peter, con el objetivo de derribarlo con una demostración de fuerza bruta. Sin embargo, Peter, aparentemente imperturbable, extendió su mano, deteniendo sin esfuerzo el ataque en seco. La repentina parada del escudo tomó por sorpresa a Soldier Boy, con la incredulidad grabada en su rostro. Antes de que pudiera procesar lo sucedido, Peter rápidamente lo desarmó y le quitó el escudo de las manos. «Ve a tomar asiento, viejo», sugirió Peter con calma, su voz con un toque de burla. Con un movimiento rápido, le dio una bofetada contundente a la cara del chico soldado, haciéndolo caer, con una mezcla de sorpresa y humillación en sus rasgos. Peter se volvió hacia Black Noir y levantó una ceja. «Tú también. Toma asiento si quieres vivir», le aconsejó, con un tono de advertencia en su voz. Sin embargo, Black Noir, inquebrantable en su lealtad a Vought y su misión, ignoró la orden. Con determinación ardiendo en sus ojos, desenvainó una espada de su espalda, listo para enfrentarse a Peter en la batalla. Peter, aunque respetaba la lealtad de Noir, encontró la situación más irritante que cualquier otra cosa. Cuando Noir se acercó, blandiendo la espada, Peter no pudo evitar fruncir el ceño. «La lealtad puede ser un verdadero dolor de cabeza, ¿sabes?», murmuró para sí mismo, preparándose para el ataque de Noir. Noir blandió la espada con precisión, pero Peter, con un chasquido casual de sus dedos, invocó un toque de magia. El acero de la espada se transformó en una caprichosa espada animal con forma de globo, una creación absurda que cualquier payaso con presupuesto limitado podría crear en segundos. La espada del globo, desprovista de cualquier amenaza, chocó inofensivamente con Peter, que estaba allí ileso. Peter miró al desconcertado Black Noir y suspiró. «Estás haciendo que esto sea más difícil de lo necesario». Le hizo un gesto a Noir para que esperara con Soldier Boy, quien lentamente se estaba levantando del suelo después del ataque anterior. De mala gana, Black Noir se alejó y se unió a Soldier Boy al margen. Aunque el chico soldado no parecía que fuera a quedarse quieto por mucho tiempo, todo su ser hervía de rabia cuando su pecho comenzó a brillar con una brillante luz amarilla. «Oh, eso no es bueno», murmuró Peter, aunque su comportamiento no cambió mucho, aparentemente despreocupado. Durante su cautiverio, los científicos rusos realizaron un experimento con Soldier Boy que incluía insertar material radiactivo en su cuerpo. Esto provocó que a partir de ese momento emitiera altos niveles de radiación. Ahora, cada vez que se siente abrumado, este nuevo poder radiactivo se vuelve loco y libera una explosión mortal de radiación. Al ver que una explosión era inminente, Peter se preparó con calma para contener la catástrofe potencial. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Translucent, al darse cuenta de que no estaba entre los que Peter planeaba prescindir, aprovechó la oportunidad.
Volviéndose invisible y desechándose la ropa, Translucent rodeó la espalda de Peter, intentando tomar ventaja. Con un movimiento rápido, casi silencioso, extendió la mano para torcer el cuello de Peter. Sin embargo, justo antes de que sus dedos invisibles pudieran hacer contacto, un gemido de molestia resonó en el aire. Peter, sin siquiera darse la vuelta, se estiró hacia atrás y atravesó con su mano el pecho de Translucent. Los ojos del héroe invisible se abrieron con sorpresa, su intento fue frustrado por los agudos sentidos y reflejos de Peter. «Estoy un poco ocupado en este momento», comentó Peter casualmente, con tono desdeñoso. Con un movimiento rápido, arrojó a Translucent a un lado, arrancándole el corazón en el proceso. La forma del héroe invisible yacía descartada, muriendo lentamente a medida que sus poderes se desactivaban, volviéndose visible una vez más justo cuando la vida abandonaba sus ojos. Con Translucent fuera de escena, Peter se centró en Soldier Boy, que estaba a punto de desatar una mortal explosión de radiación. Al comprender la urgencia de la situación, Peter rápidamente formó un escudo dorado con forma de burbuja de energía Eldritch alrededor de Soldier Boy. El escudo contuvo la inminente explosión cuando estalló, evitando que la radiación mortal se propagara. El campo que los rodeaba brillaba con energía dorada mientras el escudo se mantenía firme. Peter mantuvo la compostura y la expresión sin cambios, a pesar de las peligrosas circunstancias. La fuerza de la explosión sacudió el escudo, pero se mantuvo firme contra el poder destructivo interior. Black Noir, que estaba bastante cerca de Soldier Boy, vio aparecer el escudo y le salvó la vida. No pudo evitar volverse hacia Peter, con una expresión de agradecimiento escondida bajo su máscara. Cuando la explosión disminuyó, el escudo dorado se disipó, revelando al chico soldado, que se había desmayado después de desatar toda su energía acumulada, cayendo al suelo con un ligero ruido sordo. «Parece que al menos no te vas a morir esta noche», comentó Peter, con tono indiferente. Se alejó del chico soldado y su atención se centró en la figura cubierta de chispas que actualmente cruzaba el cielo, dirigiéndose en su dirección. Stormfront, impulsado por una vorágine de electricidad, atacó a Peter con frenética determinación. Rayos de relámpago crepitaron a su alrededor, formando una demostración de poder deslumbrante pero mortal. Sin embargo, Peter evadió sus ataques sin esfuerzo, como una hoja en el viento. Su enfrentamiento se desarrolló en una sinfonía de chispas y movimientos instantáneos, pero Stormfront se vio incapaz de asestarle un solo golpe a Peter. Él esquivó sus ataques con rápida delicadeza, volviendo su propio ataque contra ella, mientras ella comenzaba a agotarse. «Quédate quieto, cobarde», ella exclamó, cansada y enojada. Aburrido de la batalla infructuosa, Peter desapareció en un estallido de velocidad, dejando a Stormfront momentáneamente desconcertado. Antes de que pudiera reaccionar, Peter reapareció detrás de ella en un abrir y cerrar de ojos, un movimiento borroso. «Disfruta del infierno, basura nazi». En un movimiento rápido, extendió su mano y se formó una espada de energía pura con un brillo celestial. Con un golpe decisivo, la cabeza de Stormfront se separó de su cuerpo. La villana electrificada cayó al suelo junto a su cabeza cortada, un charco de carmesí tiñó la hierba que alguna vez fue verde debajo de ellos. El ruido y la conmoción de la batalla se redujeron ahora a una inquietante quietud. Con Stormfront derrotado, Peter conjuró una llama de Fénix en su mano. El fuego etéreo bailaba con tonos vibrantes mientras avanzaba hacia los cuerpos caídos. Con un movimiento amplio, dejó que la llama del Fénix consumiera los restos, dejando nada más que cenizas a su paso. Translucent, Homelander y Stormfront desaparecieron como si nunca hubieran existido. Dirigiéndose a Black Noir, que estaba cerca, la expresión de Peter permaneció serena. «Recoge al chico soldado». «Nos vamos», ordenó, su tono no admitía discusión. Black Noir, reconociendo silenciosamente la orden, se acercó al soldado inconsciente. Con una fuerza que coincidía con su imponente figura, levantó la forma inerte del chico soldado y lo acunó en sus brazos. Peter, que iba delante, agitó la mano, creando un portal giratorio de energía cósmica. Los bordes de la realidad parecieron deformarse alrededor del portal cuando se abrió, revelando un pasaje a otro lugar. Sin decirle una palabra, Peter le hizo un gesto a Black Noir para que lo siguiera. Entraron al portal y desaparecieron del campo de batalla iluminado por la luna. El pasaje se cerró detrás de ellos, dejando solo los ecos del choque y el olor de los restos quemados en el aire de la noche.
Capítulo 589. Black Noir. El portal giratorio por el que llegaron se cerró detrás de ellos, dejando la noche iluminada por la luna tranquila. Sintiendo que todos en la casa estaban dormidos, incluida Maeve, que parecía estar en una de las habitaciones de invitados, Peter le advirtió a Noir que guardara silencio mientras navegaban por la sala de estar a oscuras. Pensé que estarían despiertos, Peter estaba seguro de que al menos Billy y Maeve esperarían despiertos para saber qué pasó, pero ese no parecía ser el caso. Quizás MJ los puso a dormir porque estaban siendo molestos. Al entrar a la cocina, Peter comenzó a hurgar en el refrigerador en busca de sustento. El hambre que lo había estado carcomiendo se hizo evidente. «Espero que tengas hambre. Porque me muero de hambre», dijo Peter, sacando los ingredientes para preparar una comida sencilla. Con suerte, a Becca no le importará que le robemos algo de su comida. Black Noir, sin saber qué hacer consigo mismo, siguió a Peter a la cocina después de dejar a Soldier Boy en el sofá. Contempló los acontecimientos recientes, agradecido de que Peter le hubiera perdonado la vida. Una pequeña parte de él, sin embargo, persistía en la idea de encontrar una oportunidad para contraatacar, para volver al servicio de Vogt. Pero en el fondo, sentía la inutilidad de desafiar la fuerza aparentemente indomable que se encontraba ante él. Mientras Peter comenzaba a cocinar, Noir se quedó torpemente a un lado, observando los eficientes movimientos del hombre que acababa de derrotar a los siete sin esfuerzo. El aroma de la comida llenó la cocina, pero Noir dudó en participar o incluso moverse de lugar, por temor a enojar a Peter. Peter, sintiendo la incertidumbre de Noir, se giró y lo miró. «Quítate la máscara y pon la mesa. Nuestra cena tardía estará lista pronto», sugirió, con un tono informal pero autoritario. «Ah, y lávate las manos», Black Noir vaciló, luego de mala gana se quitó la máscara, revelando las cicatrices que estropeaban la mitad de su rostro. Aparecieron claramente viejas quemaduras y un ojo dañado. Peter, concentrado en cocinar, no mostró ninguna reacción visible ante la desfiguración de Noir. Inserte aquí una imagen de la cara de Black Noir. Por supuesto, Peter vio el programa para saber qué le pasó a Black Noir. Antes de que los rusos capturaran a Soldier Boy, logró fijar la cara de Black Noir en el capó de un jeep en llamas y golpeó su cabeza con su escudo, dañando gravemente e incluso eliminando una parte del cerebro de Black Noir, dejándolo con daño cerebral y cicatrices. Para siempre. Aunque traicionó a Soldier Boy en primer lugar, pensó Peter, aunque también sabía la razón por la cual Black Noir y el resto del antiguo equipo de Soldier Boy lo traicionaron. Soldier Boy los trataba como basura, abusando de su autoridad como líder para hacer lo que quería, incluso jugando con sus vidas. Cuando la comida se terminó rápidamente, Peter tomó dos platos y sirvió rápidamente la comida. «Nada especial, solo una pasta rápida», comentó, sentándose y señalando la silla frente a él. «Sentarse», ordenó, y Noir hizo lo que le dijo. Peter comenzó a comer, pero Noir permaneció vacilante, incapaz de comprender el cambio abrupto del combate feroz a esta comida compartida. El incómodo silencio se prolongó hasta que Peter, levantando la vista de su plato, lo rompió. «Come. Tenemos cosas que discutir», dijo, y la apariencia de afabilidad dio paso momentáneamente a una conducta más seria. Sorprendido, Noir tomó su tenedor y comenzó a comer, sin estar seguro de hacia dónde iba. A decir verdad, toda esta situación estaba empezando a asustar a Noir. Peter estaba siendo demasiado amable, lo cual era el polo opuesto de lo que había presenciado hace unos momentos. Mientras se sentaban a comer, Peter finalmente empezó a hablar. Entre bocados de pasta, intentó entablar conversación con Black Noir, dándose cuenta de que el hombre que tenía delante estaba envuelto en un misterio. «Entonces, Noir, cuéntame sobre ti», preguntó Peter, su tono casual pero genuinamente curioso. Noir permaneció en silencio, sin ofrecer ninguna respuesta verbal a la pregunta de Peter. ¿Puedes hablar?», cuestionó Peter, reconociendo la ambigüedad que rodeaba la capacidad de comunicación de Noir. En el programa, el daño cerebral de Noir pareció afectar su capacidad para hablar. Aunque algunos fanáticos creían que podía hablar pero simplemente decidieron no hacerlo, su silencio actual parecía desmentirlo. Un sutil movimiento de cabeza por parte de Noir fue toda la respuesta que Peter necesitaba. Fue una revelación que esperaba. Mientras Pedro continuaba comiendo, reflexionó si debía curarlo o no. «¿Puedo siquiera curar una lesión cerebral? Las cicatrices y el ojo serían fáciles, pero el cerebro era un órgano mucho más complicado». Terminando su comida, Peter dejó su tenedor y miró directamente a Noir.
La pregunta que siguió tomó por sorpresa al héroe curtido en la batalla. ¿Te gustaría hablar de nuevo? Preguntó Peter, con la mirada fija. Noir se quedó quieto por un momento, mientras la inesperada pregunta se asimilaba. La confusión nubló sus rasgos llenos de cicatrices, pero cuando Peter repitió lo mismo, Noir se sobresaltó de su estupor y asintió vacilantemente. La perspectiva de recuperar la voz parecía a la vez improbable y surrealista. «Quédate quieto», le ordenó Peter, con un tono serio en su voz. Mientras agitaba su mano, intrincados círculos de hechizos dorados se materializaron frente a él. Noir observó con una mezcla de fascinación y aprensión cómo los círculos de hechizos completaban su formación y se disparaban hacia él. Antes de que Noir pudiera reaccionar, el hechizo lo mantuvo en su lugar, arraigándolo a la silla. El pánico brilló en sus ojos, una silenciosa súplica de tranquilidad. Peter, sin inmutarse, chasqueó los dedos, conjurando un espejo en la mesa frente a Noir. La superficie reflectante mostró el trabajo transformador del hechizo, una luz dorada envolviendo el rostro lleno de cicatrices de Noir. Conforme pasaron los minutos, Noir fue testigo de un cambio milagroso. Las cicatrices que adornaban su rostro desaparecieron, dejando a su paso una piel suave y sin imperfecciones. Incluso el ojo nublado y dañado sufrió una transformación, volviendo gradualmente a su estado original. El toque curativo del hechizo se extendió más allá de lo visible, reparando las heridas invisibles dentro del cerebro de Noir y regenerando la parte de su cerebro perdido. Inserte aquí una imagen de la cara original de Noir mientras el brillo dorado se desvanecía, Peter liberó el hechizo que tenía sobre Noir. El héroe mudo se quedó allí sentado, sin palabras, mientras la realidad de la transformación se asentaba. ¿Este soy yo? Pensó Noir, impactado por su propio reflejo. Al mirar su reflejo en el espejo, Black Noir no podía creer lo que estaba viendo. Su rostro, una vez marcado y dañado, se había transformado en perfección. La suave piel se sentía desconocida bajo sus dedos mientras exploraba cautelosamente los rasgos que lo habían perseguido durante años. Un golpe accidental en el ojo que alguna vez estuvo dañado confirmó la realidad del cambio, dejándolo a la vez asombrado y aliviado. Cuando se dio cuenta, los ojos de Noir se llenaron de lágrimas. No podía comprender la curación milagrosa que había tenido lugar. La carga de las cicatrices, tanto físicas como emocionales, pareció aliviarse y fue reemplazada por un sentido renovado de uno mismo. Las lágrimas escaparon, trazando caminos por sus mejillas, mientras contemplaba el desconocido pero bienvenido reflejo ante él. Para Noir, que su rostro fuera destruido hace tantos años fue un duro golpe, especialmente porque siempre quiso ser una estrella de cine. Noir no siempre fue el héroe silencioso parecido a un ninja, que vivía solo para el trabajo. Pero, lamentablemente, nunca pudo lograr ese sueño. Y al principio de su carrera como héroe, se vio obligado a ocultar su rostro debido a su raza, para hacerlo más comercializable. Por supuesto, odiaba usar la máscara y esconderse del mundo, por eso intentó resistirse, pero eso tampoco salió bien. Un intento de destacar como una estrella no oculta fue hacer una audición para la película Beverly Hills Cop, pero debido a la interferencia de Soldier Boy, perdió su papel ante Eddie Murphy. Por supuesto, Noir confrontó a su líder sobre esto, a lo que Soldier Boy lo golpeó en represalia. Ese día, le dijo al ensangrentado y golpeado Noir que él sería la única estrella en el equipo, y que si algún otro miembro del equipo intentaba eclipsarlo, lo mataría, alimentando el resentimiento de Noir y el equipo hacia él. Y volviéndose hacia Peter, la voz de Noir luchó por liberarse después de décadas de silencio. Las primeras palabras que pronunció fueron vacilantes, el sonido ronco por el desuso, pero la gratitud dentro de ellas resonó profundamente. Gracias, tartamudeó Noir, el peso de su gratitud tácita transportado por esas dos simples palabras. Después de todo, Peter le devolvió la oportunidad de cumplir su sueño. Por primera vez en años, Noir escuchó el sonido de su propia voz. La realidad de poder comunicarse nuevamente lo abrumaba y sus ojos se abrieron con asombro. El eco de su voz ronca y desconocida parecía un recuerdo lejano resucitado. Las lágrimas continuaron fluyendo, una mezcla de alivio, incredulidad y liberación de emociones reprimidas. Mientras las palabras se asentaban en el aire, Noir luchó por contener la abrumadora oleada de emociones. Su pecho se apretó con una mezcla de vulnerabilidad y nueva liberación. Hablar después de años de silencio había desatado una avalancha de sentimientos que habían estado reprimidos durante mucho tiempo.
Las lágrimas, que alguna vez fueron imposibles para el héroe estoico, ahora fluyeron libremente, marcando la liberación de todo el dolor que tuvo que soportar. Peter, al presenciar el estado emocional de Noir, asintió con una pequeña sonrisa en su rostro mientras se levantaba. «Eres muy bienvenido», dijo mientras recogía los platos sucios y se acercaba al fregadero. «Ahora ven aquí y seca estos platos mientras yo los lavo. Después de todo, no queremos ser malos invitados». Capítulo 590. Comienza el entrenamiento de Ryan. La mañana siguiente llegó con un suave resplandor en el horizonte mientras el sol iniciaba su ascenso. En la silenciosa quietud de la casa Butcher, todos permanecieron dormidos, sin darse cuenta de los acontecimientos que se desarrollaban. Ryan Butcher, sin embargo, se despertó en su cama, con una sensación de desorientación persistente por su encuentro con su padre y el posterior despertar de sus poderes. Ansioso por darle sentido a la situación, ya que no se había dado cuenta del todo de que había despertado superpoderes, Ryan saltó de la cama, su entusiasmo se disparó al pensar en su nuevo padre. Él no se fue, ¿verdad? Corriendo hacia la puerta, Ryan agarró el pomo con lo que creía que era una fuerza normal. Sin embargo, cuando su mano apretó la perilla de metal, se escuchó un fuerte ruido metálico cuando sin darse cuenta la rompió. Sorprendido por lo sucedido, Ryan accidentalmente tiró hacia atrás, rompiendo toda la puerta de sus bisagras. «¿Qué?» Ryan murmuró mientras soltaba la puerta, enviándola al suelo. Entrando en pánico ante la repentina demostración de poder, los sentidos agudizados de Ryan comenzaron a jugarle una mala pasada. Los sonidos del vecindario circundante bombardearon sus oídos, una abrumadora sinfonía de aspersores, motores de automóviles, despertadores y casi cualquier otra cosa creó un torbellino desorientador que abrumó sus sentidos. Y abajo, Peter, que acababa de terminar de lavar los platos con Black Noir, esperó pacientemente a que Soldier Boy se despertara. Sabía que dormir era inútil en ese momento. Para cuando se fuera a dormir, todos se estarían despertando, sin mencionar al chico soldado, quien sin duda causaría problemas al despertar. Sin embargo, mientras Peter estaba con Noir, sus sentidos mejorados de repente captaron el creciente caos que emanaba de la habitación de Ryan. Reconociendo la urgencia, se levantó rápidamente de su asiento, dejando atrás a Noir. Subiendo las escaleras con agilidad, Peter llegó a la habitación de Ryan justo a tiempo para presenciar al desconcertado joven lidiando con sus habilidades incontrolables, sus ojos comenzando a brillar con los signos reveladores de la visión de calor una vez más. Al reconocer las señales de un desastre potencial, Peter no perdió el tiempo. Levantó las manos y conjuró un hechizo calmante para apaciguar la tumultuosa tormenta dentro de la mente de Ryan. Cuando el hechizo hizo efecto, Ryan sintió que una ola tranquilizadora lo invadía, aliviando el pánico y la confusión que se habían apoderado de sus sentidos. Al mismo tiempo, sus poderes desenfrenados disminuyeron, permitiéndole recuperar el control por el momento. La habitación, una vez llena de los restos de un alboroto involuntario, comenzó a asentarse. Respirando pesadamente, Ryan miró a Peter con una mezcla de gratitud y desconcierto. ¿Quién eres tú? ¿Qué me está pasando?» tartamudeó, todavía tratando de comprender el repentino surgimiento de poderes más allá de su comprensión. «Soy Peter, ¿y tú, Peter?» Con una sonrisa tranquilizadora, habló, su voz tomó un tono inglés. «Eres un mago, Harry. ¿Soy un qué?» Ryan preguntó antes de darse cuenta de lo que Peter estaba citando. «Oye. Este no es Harry Potter y mi nombre es Ryan. Oh, qué mal. Universo equivocado». Peter ayudó a Ryan a estabilizarse y lo guió hasta una silla. «Lo primero es lo primero, respira profundamente. Tus poderes pueden ser un poco abrumadores al principio, pero los controlaremos». Ryan respiró hondo antes de mirar a Peter. «¿Qué quieres decir con poderes?» preguntó antes de darse cuenta una vez más. «Espera. ¿Tengo superpoderes? Soy un superhéroe». Sentado junto a Ryan, que prácticamente estaba rebotando en su asiento en ese momento, Peter asintió con la cabeza. «Sí, felicidades, Ryan. Podrás vivir el sueño de todos los niños». Cuando se dio cuenta de sus nuevos poderes, los ojos de Ryan se abrieron con una mezcla de emoción y confusión. Sentado frente a él, Peter adoptó una conducta seria, entendiendo la importancia de abordar la situación en cuestión. «Muy bien, Ryan», comenzó Peter, inclinándose hacia adelante. «Sé que esto puede parecer un sueño hecho realidad, pero tener superpoderes no es una broma.
viene con una responsabilidad inherente, la responsabilidad de mantener tus poderes bajo control. No me voy a sentar aquí y decirte que tienes que hacerlo. Usa tus poderes para el bien, porque sinceramente, esa es tu elección. Pero lo que tienes que hacer es mantenerte bajo control para no lastimarte a ti mismo ni a nadie a tu alrededor. Ryan, todavía procesando la magnitud de sus habilidades, miró a Peter con una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué quieres decir? Preguntó, su voz teñida con un toque de nerviosismo. Peter respiró hondo y eligió sus palabras con cuidado. Estos poderes tuyos pueden ser increíblemente peligrosos si no puedes controlarlos. Podrías herir accidentalmente a personas, incluso a aquellos que te importan, incluida tu madre. Después de todo, este es el universo Voice, por lo que cualquier cosa podría pasar. Las muertes accidentales debidas a individuos con superpoderes no controlados eran algo habitual en este mundo. Ryan tenía que tener cuidado o podría hacer algo de lo que se arrepentiría por el resto de su vida. La preocupación brilló en los ojos de Ryan mientras absorbía las palabras de Peter. La gravedad de la situación comenzó a asimilarse y Peter pudo ver el peso de la responsabilidad recayendo sobre los hombros del joven. «No quiero asustarte», continuó Peter, suavizando su tono. «Pero es crucial entender que estos poderes no son solo juguetes con los que puedes jugar, ni te hacen mejor que nadie. No eres invencible y tus acciones pueden tener graves consecuencias». Ryan asintió, con una mezcla de determinación e incertidumbre en su expresión. «Lo entiendo. ¿Pero cómo los controlo? ¿Cómo me aseguro de no lastimar a nadie accidentalmente?» Peter ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Entrenarte para comprender y aprovechar tus poderes tomará tiempo y práctica. Pero puedo ayudarte a comenzar. Lo mismo por lo que estás pasando actualmente sucedió cuando desperté mis poderes». Los ojos de Ryan se abrieron cuando su mente registró lo que acaba de decir Oether. Tú también tienes poderes». Peter sonrió mientras asentía con la cabeza. «¿Sí, quieres ver algo interesante?» preguntó, recibiendo un emocionado asentimiento a cambio. «Muy bien, mira esto», Peter se volvió hacia la puerta destruida y chasqueó los dedos. Ante los ojos sorprendidos y asombrados de Ryan, el tiempo pareció retroceder cuando la puerta en el suelo levitaba antes de volver a su lugar. Pero eso no fue todo, Ryan observó cómo la puerta se recomponía y se arreglaba sola en cuestión de segundos. «Genial, ¿eh?» Peter sonrió. «Eso fue magia», exclamó Ryan, corriendo hacia la puerta y frotando sus manitas por toda ella, inspeccionándola con una sonrisa en su rostro. «Sí, pero incluso la magia puede ser peligrosa, al igual que tus poderes. Pero una vez que aprendes a controlarlos, no tienes que preocuparte más», dijo Peter, poniéndose serio una vez más. «¿Estás listo para empezar a aprender a controlar?» Mientras Peter hablaba, podía ver las ruedas girando en la mente de Ryan. El peso de la responsabilidad se mezcló con la emoción de ser un superhéroe. «No quiero que nadie salga herido por mi culpa», admitió Ryan, con una sinceridad en su voz que conmovió a Peter. «Estoy listo». «Esa es la actitud correcta», afirmó Peter. «Ahora, prepárate. Nos vemos abajo para tu primer día de entrenamiento», dijo mientras se dirigía hacia la puerta. «No me hagas esperar demasiado, o tendré que correr vueltas extra». Cuando Peter se fue, Ryan no pudo evitar estremecerse de miedo ante la amenaza de Peter. Aunque correr vueltas no sonaba tan mal, especialmente porque tiene superpoderes, parecía que serían más que simples vueltas normales. Un par de horas más tarde, el chico soldado se despertó aturdido de su sueño, el recuerdo de su reciente encuentro con Peter resonaba en su mente. A medida que la niebla del sueño se disipaba lentamente, no podía deshacerse del recuerdo de Peter derrotándolo sin esfuerzo, así como de su repentina explosión. Antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, los sonidos de una conmoción llegaron a sus oídos. Mientras navegaba por la casa desconocida, Soldier Boy siguió el clamor hasta que salió al patio trasero. Allí encontró a un niño, Ryan, maniobrando a través de lo que parecía ser una carrera de obstáculos de estilo militar. Peter, parado al margen, ladraba órdenes como un sargento instructor, instando a Ryan a superar cada desafío. «Acelera el ritmo. No tenemos todo el día. ¿Quieres dar otras 10 vueltas o qué?» Soldier Boy observó sorprendido cómo el niño exhibía una velocidad sobrehumana, saltando sin esfuerzo obstáculos que representarían un desafío incluso para soldados experimentados. La agilidad y la fuerza mostradas insinuaban poderes más allá de lo común. La confusión se apoderó de él cuando el chico soldado notó unas marcas peculiares que cubrían la piel de Ryan.
Sin que él lo supiera, estas marcas eran un hechizo que alteraba la gravedad, mejorando el entrenamiento de Ruyan a un nivel más allá de las capacidades de una carrera de obstáculos normal. Peter, con su profundo conocimiento de los poderes, había incluido este elemento mágico en el régimen de entrenamiento. Muy pronto, su atención se centró en Black Noir, de pie junto a Peter sin su máscara. Los ojos de Soldier Boy se abrieron con incredulidad al ver el rostro de Noir sanado milagrosamente. Las cicatrices y quemaduras que el chico soldado recordaba claramente haberle infligido a Noir parecían haber desaparecido, dejando atrás una piel inmaculada. Antes de que Soldier Boy pudiera desentrañar más el misterio, Peter hizo sonar un silbato, señalando el final de la sesión de entrenamiento de Ruyan. Eso es todo por hoy. Buen trabajo, chico. Lo hiciste mucho mejor de lo que pensé. Tu mamá y tu papá estarán orgullosos. Con un chasquido de dedos, Peter levantó el hechizo que alteraba la gravedad del cuerpo de Ruyan, permitiéndole al niño volver a un estado normal. Peter se dio vuelta y saludó casualmente al chico soldado, como si supiera que estuvo allí todo el tiempo. Buenos días, mi pequeño terrorista suicida. ¿Dormiste bien? Fin del capítulo 590.